Y aquí te van unos hacks para reducir tu consumo de grasa. Así como lo oyes, muchas veces mis pacientes me dicen que no saben por qué no bajan de peso, pero cuando les pregunto si están cuidando la cantidad de grasa que consumen en su dieta, me llevo la sorpresa de que ni siquiera contabilizan esta grasa. Es importante que no nos vayamos con la finta, porque muchas veces las kilocalorías que estamos consumiendo sin percatarnos vienen de la grasa. La grasa es la más calórica. Y ojo, no estoy diciendo que la grasa sea mala, simplemente hay diferentes tipos de grasa y diferentes contextos. Y hoy vamos a hablar de eso en este video para que no te me pierdas con tanto tecnicismo. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca de algunos hacks para reducir el consumo de grasa en tu dieta. Y vamos a aclarar, la grasa no es mala. En cierto porcentaje, el cuerpo lo necesita para poder vivir. Ciertas reservas de grasa nos ayudan a mantener un equilibrio en nuestras hormonas, ya que por ahí se mueven nuestras hormonitas. Y en realidad, también nuestros órganos funcionan a través de jalar la grasita que tenemos por ahí alrededor de los órganos, ¿verdad? Entonces es importante consumir grasa. Pero recordemos también que hay diferentes tipos de grasa. Entonces, ¿cuál es la que tú quieres consumir para que tu cuerpo se alimente de esa grasa? ¿Ok? Bueno, existen dos grupos de grasas. Los vulgarmente conocidos grasas buenas y grasas malas, ¿verdad? Las que más queremos consumir son las grasas buenas y esas son principalmente todos los aceites, todas aquellas grasas que en estado ambiente o en temperatura ambiente están líquidas y lo más transparente que se pueda. Y por otro lado están las grasas malas, que su fuente principal son las mantecas, mantequillas y toda la grasa que está sólida a temperatura ambiente. Y esa es la principal diferenciación entre unas y otras. Así burdamente, a grosso modo, ustedes las pueden detectar así. Líquidas en temperatura ambiente son las buenas y sólidas a temperatura ambiente no son tan recomendables. Así que ojo ahí. Y bueno, no siempre y no en todos los casos debes reducir el consumo de mucho depende de tus actividades al día, de el sexo, tu edad, qué tanto te muevas al día, si tienes alguna patología y sobre todo si tienes alguna patología, porque hay personas que conviven con hígado graso o que se sometieron a una colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula, entonces ya no pueden consumir tan fácilmente la grasa. ¿Y cómo reducimos su consumo? Para que no afecte su salud, claro, pues aquí te van algunos hacks. Antes de pasar a los hacks, debe quedar bien claro que para tener una recomendación personal es mejor que acudas con tu nutriólogo de confianza. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar uno de los hacks bien importantes y que siempre se lo estoy diciendo a mis pacientes. A la hora de consumir carne, la carne siempre tiene grasa, aunque sea poquita, siempre tiene grasa. Hay que checar bien la carne. Si es carne blanca, generalmente no tiene tanta grasa más que la piel. La piel, por ejemplo, del pollo, por ejemplo, del pescado. Si tú compras carne blanca, bueno, pues procura retirarle la piel antes de cocinar. De este modo, pues estarás evitando que se consuma la grasa que contiene la piel, ¿verdad? Ahora, si es carne roja, cerdo, res, pues la grasa es más visible. No es tanto de la piel, sino grasa que se junta en la carnita, ¿verdad? Entonces, esa grasa es visible. Y como les dije al inicio, es sólida a temperatura ambiente. Tú fácilmente la puedes detectar. Así que toda esa cosita blanca que tenga tu carne roja, quítasela, retírasela antes de cocinar para que entonces se reduzca muchísimo tu consumo de grasa. Recordemos que la grasa proveniente de origen animal es un poquito más perjudicial porque entra dentro de las grasas saturadas y también
pues son consideradas malas, excepto en algunas etapas de la vida que son necesarias para poder desarrollarnos, como es el caso de los infantes. El segundo hack bien importante para considerar es la cantidad de aceite con la que estás cocinando. Muchas veces en mis planes de alimentación, con mis asesorados, con mis pacientes, siempre les digo por cucharaditas. Una cucharadita del tamaño cafetero tiene 5 miligramos de capacidad. Entonces, si tú usas una cucharadita para cocinar, vienen siendo 5 miligramos. Si tú no la mides, posiblemente esa cucharadita se triplique, se cuatriplique, y ahí estamos cayendo en un exceso de kilocalorías. Y ojo, aunque sea aceite, es grasa, y el exceso de grasa pues puede llegar a ser perjudicial. Mucho depende de tu condición de salud, ya te lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Ahora, mientras más grasa pongamos expuesta al calor, pues se va a echar a perder. Ojo, si nosotros ponemos a calentar aceite, posiblemente ese aceite que es bueno pase a ser malo. Así que cuidado qué cantidad de aceite estás poniendo a calentar, ¿ok? Una manera bien fácil es medirlo por cucharaditas, como ya te mencioné, pero muchas veces es bien tedioso estar midiendo con la cuchara, a ver que no se te riegue, porque la cuchara está muy chiquita, ¿estás de acuerdo? Entonces, para estar cuidando que no se te riegue, que sea exactamente la capacidad de la cuchara, pues está un poco difícil. Entonces, yo les recomiendo que usen aceite en spray. ¿Han visto que hay aceite en aerosol? Varias marcas ya lo han sacado, sobre todo el aceite PAM es uno de los pioneros. Se los voy a poner por aquí la botellita para que vayan visualizando ese aceite. Y muchas personas me dicen, ay, es que está más caro, ay, es que no me alcanza. Bueno, si no tienes para comprar ese aceite, tu aceite de cocina normal, ponlo en una botella con atomizador. Nada más, ojo ahí. Aquí va un tip bien claro. El aceite o la grasa se empieza a poner rancia si le pega la luz solar o el oxígeno, el aire. Pues si tú la dejas oxidar en el aire, en el oxígeno, pues se va a poner rancia. Si tú la dejas a la luz del sol o así, a la intemperie, se va a poner rancia más rápido. Y si se pone rancia, también pasa a ser grasa mala. Así que ojo, tienes que tener cuidado con dónde guardas el aceite. Has visto que el aceite en aerosol, pues son frascos opacos, no les pasa la luz, generalmente son de metal y nada más tienen el atomizador. Bueno, pues cómprate un recipiente hermético, igual que sea como botella, yo los he visto en el súper, que tienen su rosquita y su atomizador. Bueno, puedes usar de esos y guardar tu aceite ahí perfectamente para usarlo como atomizador. Por el frasquito solamente vas a gastar una vez, porque es bien cómodo, bien práctico, y lo puedes seguir reutilizando hasta que se te acabe, ¿verdad? Si no tienes mucho presupuesto para estar comprando el aceite de aerosol, esa es una gran opción. Comprar tu recipiente con atomizador y ponerle el aceite de cocina que tú usas. Créeme que eso te va a facilitar muchísimo la vida, para ya no estar midiendo con cucharaditas. Y además, te va a hacer ahorrar aceite. Imagínate, vas a tener que gastar menos en aceite. Va a cuidar tu economía. Ojo ahí. Otro hack bien importante es cambiar los productos altos en grasa, los que vienen empaquetados, que yo no recomiendo tanto el consumo de alimentos empaquetados, pero si ya lo consumes, bueno, pues revisa que estos nuevos productos empaquetados que consumes, pues estén reducidos en grasa. Aquí entra lo que les explicaba en el video de productos like, se los voy a dejar para aquí para que vayan, lo vean, chequen qué onda, entren en contexto y sepan de qué hablo, a qué me refiero. Por ejemplo, las leches light, esas están reducidas en grasa. En
Si en este momento, si nos ponemos a hablar de grasa, si tú quieres reducir tu consumo de grasa, bueno, te conviene cambiar la leche entera que estás consumiendo por una leche descremada, una leche light, pero que te aseguren la etiqueta que realmente es light. Y así con cualquier producto que tú consumas de supermercado, jamón, a lo mejor si consumes algún cereal, bueno, también debes checar esa parte. Checa también los ingredientes, porque ya ves que muchas veces por reducir grasa le pueden poner otros componentes adicionales que no son tan buenos para la salud, pero es cuestión de ir checando las etiquetas. O para más fácil, en el video de este consumidor te dejo un artículo para que tú lo cheques con más detalle y te indica algunas marcas recomendadas, así que corre a verlo. Y en general, esta es bien obvia, esta es una recomendación bien, bien obvia, y es cambiar tu alimentación a una alimentación balanceada, adecuada, sana y sobre todo de alimentos reales. No hay una mejor alimentación que tú consumas alimentos reales antes que productos chatarra, alimentos instantáneos, alimentos ultraprocesados que ya nada más abres el empaque y te lo comes. Mucho cuidado con esos productos. Mientras más tú reduzcas el consumo de esos productos, vas a estar disminuyendo la probabilidad de exceso de grasa en tu dieta. Como siempre, la invitación es que acudas con un profesional, un nutriólogo, para que te ayude a mejorar tu estilo de vida, para que te pongas fit, para que te pongas fuerte, para que te pongas sano y bueno, que te acompañe en todo proceso, porque como todo proceso no es fácil, pero tampoco es imposible. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame tu like, mándame un mensajito privado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, que me ayuda muchísimo y además a ti también porque recibes tips gratis. Eso es todo por el video de hoy, amigos, y nos vemos en la próxima.